Según datos de la ONU, el acceso a las redes sociales y medios digitales, sumado a la desinformación y noticias falsas, potencian los ataques a grupos vulnerables que podrían trascender las plataformas virtuales y llegar a provocar hasta la violencia física. La creación de un observatorio a cargo del Centro de Investigación en Comunicación de la UCR, con el apoyo de la ONU, buscará la creación de estrategias de comunicación preventivas y educativas para disminuir la discriminación, los discursos de odio y la incitación a la violencia en Costa Rica. Esta alianza nos honra, pues reafirma el compromiso histórico de nuestra universidad por un diálogo plural y diverso y consolida la trayectoria de un centro de investigación abocado a las investigaciones en comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos de forma interdisciplinaria e interinstitucional. De acuerdo con el análisis de más de 500,000 de entradas en redes sociales relacionadas con odio y discriminación hecho por la ONU, la xenofobia, principalmente contra nicaragüenses y asiáticos, la discriminación por género, mayoritariamente contra mujeres, y la discriminación por orientación sexual son los discursos de odio más repetitivos en Costa Rica. El discurso de odio y la desinformación son hoy fenómenos y desafíos globales. En 2019, la Comisión Europea determinó que 60% de las denuncias recibidas en las redes sociales estaban relacionadas a xenofobia. Y los datos de la UNESCO indican que un 73% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en línea. Un dato aún más preocupante, según el Council on Foreign Relations, en América Latina, el 50% de la población estaría de acuerdo en la realización de expresiones que sean ofensivas para ciertos grupos minoritarios. El observatorio estará habilitado para la consulta de la ciudadanía en general desde la página web del SICOM UCR. La universidad ya inició la producción de este espacio digital y se espera que esté en funcionamiento a partir del 2022.